Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El gobierno propuso reducir en 16.8% el presupuesto para el Ministerio de Salud Pública el próximo año en comparación con el 2021. La razón principal que alega es el desmonte del gasto coyuntural de los recursos destinados a frenar la pandemia, en especial en vacunas y otros materiales, insumos y reactivos de laboratorio. Debido a esto, el Poder Ejecutivo proyecta una disminución de 24.867.4 millones de pesos respecto al presupuesto aprobado en el 2021 para el sector salud, de acuerdo al informe explicativo del proyecto de ley de presupuesto general del Estado del 2022 sometido al Congreso Nacional. En esta semana, el presidente Luis Abinader alertó de la vuelta a clases bajo la modalidad presencial, aumentó los casos locales de COVID-19 e insistió en la vacunación. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.